5 segundos que la ponían ahí a pelear a los demás amigos con Guatemala. Sí, fue muy peleado, pero gracias a Dios pues se logró esta victoria para mi equipo. La segunda etapa fue donde pues se hizo todo, se logró sacar un poquito de diferencia entre las demás corredoras y pues con el esfuerzo de todo mi equipo pues se pudo lograr sacar 5 segundos. No, la verdad que es un poco complejo, yo iba a nivel del mar y estar aquí a 1500 y allá arriba a 2500 me jugó un poco en contra, pero nada, el circuito nos dijeron no, mañana es plano, pero estaba muy duro, pegaba mucho viento cruzado y como te digo, al ser las líderes de la carrera, la guerra era con nosotras. Ah, yo creo que es una satisfacción muy grande. En los centroamericanos fue un nivel muy duro, era muy plano. Pues ahí sí se trabajó en equipo y pues logramos un buen puesto con las compañeras. Ya en esta vuelta ya nos defendimos así como equipos nacionales y pues, pero hoy se buscaba no quedarnos fuera de podio y pues gracias a Dios se logró. Se logró unos cuantos ataques por ahí abajo. La gente no dejó mover a nadie, hoy sí la gente estuvo todo el día en compacto, no dejaba ir a ninguna fuga, pues, pero de todos modos estuvimos en pelea y pues gracias a Dios se logró el podio.